Hola, ¿cómo están? Yo soy Arturo Barba y les voy a contar un cuento de Catalina Kuhne y Paulina Suárez. Escribieron una cosa muy bonita que se llama Ni un pelo de tonto. Así que para ambientarlo un poquito vamos a poner nada menos que a Mozart, el concierto para violín número 3 en sol mayor. Y vamos a leer. Ni un pelo de tonto. ¿Así que te dijeron escuincle y lo tomaste como un insulto? No te ofendas para nada. Eso más bien viene a ser un cumplido. A mí no nada más me dicen, soy un escuincle hecho y no tan derecho. Muchas personas que no ven más allá de sus narices se la pasan diciendo que soy feísimo, panzón, pelón y sin chiste. Y que hasta doy miedo. Que qué bueno que yo y los de mi especie nada más vivimos en México. Que mejor haríamos en desaparecer todos. Pero están equivocados. Tras esta apariencia se encuentra un animal de lo más inteligente. Y no lo digo nada más por presumir. Si no fuera por mi ingenio, no estaría aquí, hablando contigo. Seguro has oído decir eso de que el perro es el mejor amigo del hombre. Y yo, en mi calidad de perro y de amigo, te confirmo ese dicho. Mi mejor amigo se llama Axcayácatl. Pero como todavía no es un hombre, sino un niño como tú, un escuincle, todos le dicen Axa. Nunca pensé que nos fuéramos a llevar tan bien, pero la verdad es que desde que nos conocimos nos hicimos inseparables. Nos gusta mucho salir a recorrer la ciudad, vamos del templo a la plaza, de la plaza al mercado, y en el mercado siempre nos quedamos las horas. Sucede que AXA es muy tragón y nos toca hacer paradas casi en todos los puestos por culpa de su glotonería. El otro día, por ejemplo, se empacó unos gusanos de maguey, unos tacos de hormiga y dos puñados de chapulines. Imagínate nada más el relajo que armaron todos los insectos cuando se encontraron en sus entrañas. Parecía como si hubiera una batalla campal dentro de su panza, ¿eh? Se retorcía y se quejaba amargamente del dolor. Yo corría de acá para allá en busca de ayuda, pero nadie me entendía. Hasta que me tranquilicé y se me ocurrió una idea genial. Como pude, hice que se recostara en donde se hallaban tendidas unas mantas de algodón. Entonces me subí a su barriga y me quedé quietecito ahí hasta que se aplacaron los bichos. Después, con mucho cuidado, levanté la pata derecha de adelante y luego la de atrás y repetí los movimientos y ahora del lado izquierdo. Después me di tres vueltas y me bajé de un salto. ¡Santo remedio! ¡El mejor masaje del mundo! A partir de ese día repetíamos la operación cada que AXA se pegaba a una comilona y siempre funcionó. Te contaba que parábamos casi en todos los puestos. No solo los de comida, sino los de plumas, conchas y demás cosas lindas. Nada más para ver las mercancías o saludar a los amigos del tianguis. Todos menos uno. El último de la derecha, justo al lado de donde están los chiles. El puesto de la señora Citlali, que hace trueque con animales y a mí me tiene un cariño muy particular. Siempre ha querido cocinarme. Dice que estoy tan feo que no se perdería nada y que, en cambio, la carne de escuincle es deliciosa. ¿Ves por qué te digo que no hagas caso de habladas? Dice que soy muy feo, pero también un suculento platillo, y estoy seguro de que lo soy, ¿eh? Solo que no tengo ninguna ganas de que alguien me pruebe y lo compruebe. Por suerte, el cariño que AXA siente por mí es más grande que su antojo y nunca cedió ante doña Citlali. Bueno, todo iba bien, hasta que llegó el mal momento en que me descuidó por irse tras una vendedora de ricos y deliciosos tamales y me hallé solo justo al lado de mi enemiga.
antes de que me diera cuenta, ya me había agarrado y guardado con otros 4 escuincles en un huacal que escondió debajo de unas pieles de conejo. Cuando Axa se dio cuenta de mi desesperación, enseguida sospechó de ella y corrió a exigirle que me devolviera. Si la hubieras visto negar todo, ¡qué cinismo! No lo iba a permitir, así que me puse a dar ladridos de auxilio y de pasada, mis compañeros hicieron lo mismo. Armamos tal escándalo que fue imposible que siguiera ocultándonos. Entonces, la muy mentirosa dijo, «Estos 5 escuincles son míos desde hace mucho. A menos que puedas comprobar que alguno de ellos es tu mugroso perro, no pienso sacarlos de aquí». El problema es que los otros 4 perros parecían mis hermanos gemelos. Todos con cuerpo de cazuela, orejas puntiagudas y totalmente calvos. No había una mancha, un golpe, nada que me distinguiera de los demás. Axa estaba desesperado, pero confiaba en mí, así que aceptó el reto de algunas modificaciones. «Está bien, pero si gano, tienes que soltar a los 5 perros», le dijo. Doña Citlali, que solo se fijaba en las apariencias, no le vio problema a las nuevas condiciones. Entonces Axa llamó a los dueños de todos los puestos y les pidió que le trajeran algo de comer de cada uno. Comía y comía mientras Citlali lo miraba triunfante. ¿De qué le iba a servir atragantarse?, pensó. La panza comenzó a inflársele como un globo y las orejas se le pusieron rojas y picudas mientras la autora de nuestra desgracia se burlaba de él. ¡Ja, ja, ja! No cabe duda de que cada cosa se parece a su dueño. Ahora ni tú mismo vas a poder distinguirte de los demás. ¡Eres un escuincle! Axa permaneció tranquilo y le pidió que dejara a los perros salir del huacal. Citlali, después de asegurarse de que no podíamos escapar, accedió a la petición. Mis compañeros corrieron hacia Axa a lamerle las manos y los pies a manera de agradecimiento, pero yo sabía qué hacer. Así que esperé a que se sentara y me subí a su enorme barriga. No tuvo ni que decir palabra porque todos a nuestro alrededor empezaron a corear cada uno de mis movimientos. Los aplausos no se hicieron esperar y una vez liberados mis 4 colegas y yo, repetimos aquel baile con la mayor coordinación y alegría y ahora Axa anda no con 1 ni con 2, sino con 5 alegres escuincles. Así que la próxima vez que alguien te diga así, tú tranquilo, ¿eh? Nada más levanta el pecho y con orgullo dile, sí, sí soy un escuincle. Porque no tengo ni un pelo de tonto. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Yo les dejo un abrazo enorme. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao. Gobierno de México.